Entonces, bien, como les decía, en esta mañana estamos bien cargados, bien full acá en la cabina, de un ambiente bastante bueno, bastante chévere, muy agradable. De paso, que me hago acompañado hoy por mi chamo, por mi hijo, Pablo Luis, quien nos está acompañando por acá. Y tenemos a la gente del Centro Integral de Danzas Rodarly Gym. Y nos acompañan también, como parte de una propuesta, los jóvenes del taller de teatro, o alguna representación, vamos a decirlo mejor, los jóvenes de la representación del taller de teatro Juventud, Búsqueda y Encuentro. Dice el refrán popular, el que busca, encuentra. Muy bien, muchachos. Entonces, bien, Jennifer Reyes, quien es directora artística del Centro Integral de Danzas Rodarly Gym, me gustaría que nos dijera por qué es Centro Integral y qué hace esto de Rodarly Gym. ¿Qué es? Buenos días. Centro Integral, porque tratamos de integrar, ¿verdad?, varias actividades dentro de lo que es el mundo de la danza. Tratamos de preparar jóvenes y niñas en lo que es la parte de la danza, pero no como un hobby, sino como una disciplina que tiene que ser llevada con amor, que tiene que ser llevada con preparación. Entonces es un centro integral porque mostramos danza moderna, danza jazz, más nos preparamos en ballet también, en danza contemporánea, en gimnasia. Son muchos estilos de danza que nos permiten enriquecer la técnica de cada alumna. Actualmente contamos con unas clases de teatro con la profesora Lidia Alvarado, maravillosa profesora de teatro que también ha enriquecido mucho lo que es la parte de expresión corporal, y por eso es un centro integral. Integramos muchas actividades para enriquecer la parte dancística de nuestras alumnas. Oye, qué interesante, qué bueno. ¿Y cuántos jóvenes participan de las actividades de este Centro Integral de Danza? Mira, somos casi 200 alumnas, más 4 que tengo adoptados ahorita con el taller de teatro Juventud, Búsqueda y Encuentro. Okay. O sea, 204. Qué bien, para ser más exacto. Sí, okay. Sí. ¿Y qué dentro de las experiencias que te han tenido como Centro Integral de Danza, en qué espacios se han presentado, qué actividades realizan ustedes ahorita en la actualidad? Mira, nosotros siempre nos presentamos en el Teatro Municipal de Valencia 2 veces al año con una obra de cierre. Actualmente presentamos la función de Cenicienta 2 días en el mes de junio, y gracias a Dios fue muy exitosa, y por eso nos propusieron repetirla en coproducción con el Teatro Municipal de Valencia, y la vamos a repetir, valga la redundancia, el domingo 9 a las 3 de la tarde. Ok, ¿dónde queda este Centro Integral de Danzas Rodarly Gym? Estamos ubicados en el Centro Comercial Morro 1, local 112, en San Diego. Ok, y para participar, ¿de qué edad más o menos están comprendidas para aquella persona que esté escuchando, inclusive allá en el Valle de San Diego, porque el Morro 1 queda ubicado allá en el Valle de San Diego? ¿O pueden participar fuera del ámbito del municipio? Sí, yo tengo alumnas de varias partes, no solamente de San Diego, aunque la mayoría, por supuesto, por la comodidad, son de allá de San Diego. Correcto. Tenemos alumnas a partir de los 3 años de edad, desde los 3 años hasta 20 deles, las que quieran, estamos a la orden. Ok, oye, qué bueno. Fíjate que yo tengo una niña también, ella tiene 5 años, y ella desde muy chiquita, pues desde muy pequeña, desde los 2 años, bueno, desde que comenzó a caminar, pues ella ya se mueve, pues, y ella baila y siempre anda con una falda y baila en la casa y pone a los hermanitos a bailar con ella. Entonces, qué interesante, vale, qué chévere. ¿Dónde o qué otros montajes han hecho ustedes, aparte de esto de la Cenicienta? ¿Qué experiencia han tenido artística en el tiempo que tienen ya ustedes fundados? Mira, tenemos nosotros 13 años de fundado. Imagínate las cantidades de espectáculos que hemos realizado ahorita, aparte de Cenicienta y nuestra presentación en portadas, que fue hace como 2 o 3 semanas. Hemos presentado espectáculos como Bajo el Mar, Alma Rumbera, La Magia de la Navidad. Hemos tenido varias producciones. Actualmente la de Cenicienta, pienso yo que ha gustado muchísimo, porque no es el cuento tradicional de la Cenicienta llevado a una versión moderna, ¿cierto? Ha sido algo nuevo a lo que hemos llevado nosotros anteriormente en nuestros espectáculos, ya que incluimos a los padres,
a los niños, a las madres y a todo el mundo a disfrutar de lo que es esta obra musical. Muy linda, de verdad. Lo que quise comunicar con un oyente a través de la mensajería de texto y que repitas nuevamente dónde están ubicados ustedes. Centro Comercial Morro 1, local 112, en el Valle de San Diego, al lado del Centro Comercial La Posada. Ok, perfecto. Dime una cosa. Ah, bueno, pero tú te lo comentabas, porque ya te he dicho, yo me estaba ubicando en el Morro 1, allá, correcto, abajo. Muy bien, aparte de esta intención, de la posibilidad que tienen de integrarse, ¿en qué horario participan ustedes? Debido a que tienen tanta cantidad de personas que atienden o tanta cantidad los días de clase, ¿cómo se distribuyen a nivel de lo que es los días de la semana? Mira, normalmente ven clase tres días a la semana, menos el grupo maternal, que son las más chiquiticas, que ya hacen una iniciación a la danza, ven clase dos días a la semana. Uh-huh. Estamos en la escuela desde las 3 hasta las 8 de la noche. Y bueno, quisiéramos, ¿verdad?, conseguir una sala anexa, porque tenemos una lista de espera inmensa de personas que quieren pertenecer a nuestro grupo y que, bueno, lamentablemente por condiciones de infraestructura no hemos logrado darle entrada. Pero ahí estamos, esas personas que están esperando, estamos de verdad trabajando y ocupándonos en conseguir de verdad una sala anexa para ampliar nuestras salas, nuestros espacios. Ok, queremos recordarle, cuando son evidentes de la mañana, a través de Rumba Estéreo 94.7 FM, la señal líder, que estamos compartiendo esta mañana con la representante y algunas integrantes del Centro Integral de Danzas Rodarly Jean, y también algunos amigos que forman parte del taller de teatro de juventud Búsqueda y Encuentro, y el que busca, encuentra. De manera pues que esta rumbayete se comunicó con nosotros, le dijimos la dirección, dónde queda, y hay alguna otra manera de comunicarse con ustedes, un número de teléfono, un correo electrónico. Sí, como más, mira, nuestro correo Rodarly, con Y, Rodarly, arroba gmail.com. Facilito. Teléfonos 871-1644. Y celular 0414-359-6948. Ok, Jennifer, esta mañana me estás haciendo acompañar por Whitney Weffer, quien es parte de ese elenco de esta obra que me estás comentando, que va a ser presentado en el Teatro Municipal de Valencia. ¿Y qué día se van a presentar, Whitney? Tú, bueno, primero que nada, dime cuál es el papel que tienes allí en la obra. ¿Cuándo se va a presentar usted? Bueno, buenos días. Yo protagonizo, soy la Cenicienta, y nos vamos a estar presentando en el Teatro Municipal de Valencia el 9 de agosto a las 3 de la tarde. Ah, el 9 de agosto a las 3 de la tarde. Bueno, vamos a tomar fecha por aquí de una vez. ¿Y qué hace la Cenicienta allí en esta versión, vamos a decir, moderna o posmoderna? Una versión, qué interesante. ¿Cómo, bueno, aunque pudiese ser que creamos la expectativa de la trama, de qué es lo que se va, qué es lo que vamos a ver allí, los que aspiramos a ir o los que vayamos a ir, me gustaría que nos diga en qué se diferencia esta Cenicienta que tú encarnas a la tradicional de siempre, pues? Bueno, la tradicional, como decimos nosotros, es una chica muy cariñosa, muy simpática, que juega con los animalitos, ¿verdad? En esta obra estamos agregando lo que es el baile, el soñar y bailar con cada uno de estos personajes que están involucrados también en la obra. La Cenicienta moderna, ella baila, canta y juega un poquito más con lo que es con el pelear con las madrastras y las hermanastras, pues. De vez en cuando ella busca más diversión, más, ¿cómo decir?, más vías de escape para luchar con ellas. Oye, qué bueno, vale, qué interesante. Bueno, aparte de Whitney Weffer, también tenemos a Eder Ávila, quien dentro del elenco de la Cenicienta representa o representará a lo que es la versión de El Príncipe. Eder, buenos días. Cuéntanos entonces, tú como parte del taller de teatro Juventud Búsqueda y Encuentro,
¿qué haces tú allí en la obra? ¿Desde cuándo tú estás participando en teatro? Y en esta, vamos a decir, fusión de lo que es danza, música y el teatro, que es la representación corporal y lo que es la manifestación de esta actividad. Vale, vale, muy buen día. Mi personaje, que significo, es el del príncipe. Aquí ya por mi color, todos los muchachos en el grupo, la academia de baile, son bromas, lo cotidiano, o cambiando también la diferencia de los príncipes que normalmente vemos en las películas, que es blanco, buscando catire. Realmente, bueno, mi color es así, es más oscuro, más moreno. Y bueno, tenemos el refrán, pues, que busca a tu príncipe negro, que los azules se acabaron. Muy bueno. Realmente. Y bueno, tengo aproximadamente más de lleno 10 años en la parte teatral. Pero siempre, desde pequeño, muy pequeño, aparte de compartido pues mi vida junto a la parte artística, junto al teatro, la deportiva, todo eso. Ok, cuéntame de tu escuela o de tu taller de teatro o al que tú formas parte. ¿Dónde está ubicado usted y cómo logran esta fusión con la gente de las danzas o del Centro Integral de Danzas Rodar Lillín? Bueno, el taller de teatro Juventud, Búsqueda y Encuentro se encuentra ubicado en el Palotal. Él forma parte de la parroquia San Pedro y San Pablo. Es allí utilizamos uno de los salones que se encuentran en la parroquia y allí donde realizamos nuestras actividades de ensayo. Ah, bueno. Queda en el Palotal, así por la Enrique Tejera. Y bueno, esta fusión se logra a través de este mundo, pues el mundo que es el artístico, de teatro, baile, siempre se comparte. Y bueno, los contactos con Jennifer Reyes y la solicitud para realizar su musical conjunto con teatro. Y bueno, ahí logramos esa gran familia y nueva familia que somos todos. Y que bueno, realmente muy a gusto y muy, muy complacido de compartir con ellos todo este tiempo. Oye, qué bien, porque sobre todo los vemos siempre, de alguna manera, nos juntamos. Y por eso yo creo que acá en Rumba, y Rumba nos ha dado esta posibilidad, donde nosotros nos hemos encontrado, Leo y yo, para transmitir este espacio, este programa, que lo que busca es abrir pues la posibilidad de que la gente se entere de que hay cosas buenas que están sucediendo a nuestro alrededor. Hay gente que está trabajando por los jóvenes, hay gente que está trabajando en función de lo que es la cultura, nuestros valores y todo esto, y ustedes lo están haciendo, lo cual los felicito.